Queridísimos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy presenta una pregunta que le realizan al Señor. Sin embargo, vemos que en el Evangelio esa pregunta va precedida de un momento de adulación al Señor. ¿Pero es sincera esa adulación? Vemos que no. Vemos que brota de unas palabras engrandecidas, pero que no son sinceras, sino que van preparando una prueba o van preparando una pregunta llena de ironía para tratar de captar al Señor y poder acusarlo. Así nos topamos muchas veces en nuestra vida. En nuestra vida muchas veces podemos vivir como el Señor en medio de ambientes, de situaciones, de comentarios, de críticas, de palabras que no brotan de un corazón sincero, sino de una mala intención. Ante eso aprendamos de Jesús, que hoy nos dice: al César lo del César, a Dios lo que es de Dios. A Dios le ofrecemos todo, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros esfuerzos, nuestras acciones. También al mundo, las responsabilidades sociales, políticas y de las situaciones de Estado en las que nos encontramos, sabiendo que encontraremos como Jesús adversidades, críticas, pero si todo se lo vamos ofreciendo al Señor, sabremos cómo afrontar los retos y las situaciones humanas con las que nos enfrentamos cada día. Así que hoy, ofrezcámosle al Señor todo, toda nuestra vida, todas nuestras intenciones, y también comprometámonos a ser buenos ciudadanos y buenos hermanos de los demás. Que el Señor les bendiga y que tengan un día lleno del Señor.